Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es la tercera sesión del curso de modelos de combate. Hoy vamos a seguir viendo un poco de rudimentos de teoría de la probabilidad. Otra vez, el objetivo es que después de esto Podamos empezar a modelar tiro, ¿no? Yo creo que nada más va a ser esta sesión, segunda sesión de rudimentos de probabilidad, ¿no? Ok. Entonces, habíamos hablado de... Vámonos a trabajar un rato. Habíamos hablado de esperanza, ¿no? Y de variables aleatorias, ¿no? Entonces decíamos que podíamos a una variable aleatoria asociarle una función de distribución, ¿no? Entonces podíamos hablar de distribución. ¿No? De la variable aleatoria X en algún valor X va a ser la prueba de que esa variable aleatoria tenga valores por debajo de la X. Y esto lo podemos escribir como la integral desde menos infinito hasta el valor x de una función f minúscula respecto de su parámetro, ¿no? Esta f es la distribución y la f minúscula es la densidad. Otra cosa que se me pasó comentar es que pues también tenemos variables aleatorias que son discretas y unas que son continuas, ¿no? Entonces, cuando tenemos variables discretas, este es en el caso continuo, y en el caso discreto, pues lo que tenemos es una suma, ¿no? En el caso discreto, sustituimos con una suma. Ah, bien. También podemos hablar de, o bueno, eso ahorita lo comentamos. Porque podemos hablar de distribuciones conjuntas, ¿no? Si tenemos dos variables aleatorias, podemos, podemos hablar de la distribución conjunta. ¿No? La distribución conjunta va a ser, digamos, la integral sobre todo R2 de la densidad conjunta respecto a los dos, ¿no? De X y de Y. Y podemos hablar de una distribución que es la distribución condicionada. Y si tenemos dos variables aleatorias, pues siempre
donde podemos hablar de la distribución nomás respecto de una de las variables aleatorias que le vamos a llamar la marginal. Pero bueno, en este caso vamos a referirnos también al par XY como un vector aleatorio. Que tiene su definición formal, pero en corto podemos pensar que un vector aleatorio es esta función vectorial cuyas componentes son variables aleatorias. Ok. Entonces, cada variable aleatoria también podemos calcularle dos cosas. La esperanza. Que podemos pensarla como un promedio. Y pues que finalmente en el caso continuo va a ser una integral. De menos infinito a infinito. Y en el caso. Esto es si f. No. X continua. Y va a ser una suma. Cuando x es discreta. Y con la esperanza. Podemos calcular otra característica numérica que es la varianza. Que a veces se le llama también sigma cuadrada. Y que es la varianza de X. Es la esperanza de X menos la media, que es la esperanza cuadrada. Entonces la varianza y con esas características ya podríamos describir las distintas distribuciones, pero antes de hacer eso podemos también hablar. Otra vez, ¿no? Si tenemos un vector aleatorio, es decir, un par de variables aleatorias. Entonces podemos hablar del coeficiente de correlación. Esto lo vamos a definir como rho de x y y, y esta es la esperanza de x menos mu x sobre sigma x por la esperanza de y menos mu y sobre la sigma de la y. Y esto lo podemos pensar como una cierta esperanza conjunta que depende de los dos menos el producto de las esperanzas sobre las sigmas. No sé si se acuerdan que habíamos hablado de eventos independientes, ¿no? Entonces, podemos hablar también de variables aleatorias independientes. Si pensamos en que
La prueba de que X sea menor que una X y la prueba de que Y sea menor que una Y, ¿no? O sea, esta es la intersección de dos eventos. Es igual a la prueba nada más con la X por la prueba nada más con la Y, ¿no? Y esto lo podemos interpretar también como que la distribución asociada a ambas, pues es un producto de las dos distribuciones, ¿no? La distribución conjunta. Y esto, pensando en la expresión integral de esta cosa, pues también podemos pensar que la densidad conjunta pues es un producto de ambas densidades. Pero si estas cosas se cumplen, entonces no, este no es sí, solo sí. Se puede probar que si tenemos esto, entonces la esperanza de la conjunta es igual al producto de las esperanzas. Ahora, si tenemos una variable aleatoria que, un vector aleatorio que su esperanza conjunta es un producto de las dos esperanzas, eso no nos garantiza la independencia, pero al revés sí, ¿no? Ok, vale. Entonces vamos a ver algunas distribuciones. Empecemos con unas discretas. No, o sea, de variables discretas. Primero tenemos la uniforme discreta, que podemos pensar que la prueba de que x y agarre un valor fijo es 1 entre n, y esto para una cantidad finita de valores x1 hasta xn. Vamos a decir que la variable se distribuye como una uniforme discreta con n posibles valores, y la densidad es 1 sobre n si x es alguna de las xy's, o 0 en cualquier otro caso, ¿no? Este es el caso discreto, digamos. La esperanza de estas variables aleatorias pues es el promedio, y la varianza es la suma desde que y vale 1 hasta n de las xy menos el promedio, ¿no? Cuadrado. Otra es la distribución de Bernoulli, que lo que vamos a hacer después es hablar un poco sobre ensayos tipo Bernoulli, que lo que hace es distinguir entre éxitos y fracasos. Y que digamos que tenemos éxito con probabilidad P y fracasos pues son 1 menos P, ¿no? Entonces la densidad es 1 menos P si X es 1, P si X es 0 o 0 en cualquier otro caso. La esperanza es P. La varianza es P
P por 1 menos P. Y vamos a decir que se distribuye como una Bernoulli, ¿no? La binomial. Vamos a pensar que se realizan N ensayos de Bernoulli. Independientes. Con prueba de éxito P. Para alguna P, ¿no? Y el espacio muestral son todas las posibles sucesiones de N éxitos y fracasos, ¿no? De digamos, N posibles resultados. Y como vamos a suponer que son independientes, pues tenemos dos a la n elementos distintos, ¿no? La idea acá es que la densidad, y por eso se llama binomial, pues va a ser como el coeficiente binomial de los conjuntos de tamaño n en x, donde x determina cuántos éxitos y fracasos. Y vamos midiendo tanto éxitos como fracasos, ¿no? Y esto es con las X's en un conjunto discreto, ¿no? Y cero en cualquier otro caso. La esperanza, pues va a ser NP, y la varianza es NP por lo que falta, ¿no? 1 menos P. Entonces, esta es la binomial porque sale de considerar cómo ordenas distintos ensayos de tamaño N de acuerdo a su resultado, ¿no? A su resultado esperado. Hay una, digamos, que conceptualmente está emparentada, que es la geométrica. Pero aquí va, lo que vamos a considerar son una sucesión infinita de ensayos Bernoulli. Y lo que vamos a igual con parámetro P de éxito, ¿no? Y lo que vamos a contar en este caso son el número de fracasos antes de obtener el primer éxito. Entonces, ¿cuántas veces te equivocas antes de atinarle? Que eso nos puede interesar en el caso de los, los tiros, ¿no? Entonces, la densidad va a ser P por 1 menos P a la X en el espacio muestral, ¿no? Y cero en otro caso. Y la esperanza, pues es 1 menos P sobre P. La varianza es la esperanza por 1 menos P. Pero por 1 sobre P. Es 1 menos P sobre P cuadrito. La distribución de Poisson con parámetro lambda mayor que cero
tiene densidad exponencial, es e a la menos lambda, lambda a la x sobre x factorial. En el espacio muestral, ¿no? Si x es igual a 0 o 1 o así, y 0 en cualquier otro caso, ¿no? En este caso la esperanza es lambda y la varianza también es lambda. Ok, la de Poisson, la geométrica, la binomial, creo que con esa tenemos para las discretas. Hay más, ¿no? Hay la hipergeométrica, la binomial negativa, etcétera, ¿no? Pero digo, no vamos a usar, y quizás no usemos todas estas, pero puede ser útil que las conozcamos, ¿no? En el caso continuo, vamos a tener la uniforme continua, que es la densidad es 1 sobre b menos a, si x está en el intervalo a, b, o 0 en otro caso. La esperanza, pues es la media, el promedio, y la varianza es el promedio cuadrado, luego sobre 2. Algo se me está yendo ahí. Pero bueno, la exponencial con parámetro lambda positivo tiene densidad lambda e a la menos lambda x para x mayor que 0 o 0 si x es menor o igual que 0. La esperanza es 1 sobre lambda y la varianza es 1 sobre lambda cuadrada. Tenemos la gamma. La gamma es lambda x a la n menos 1 sobre la función gamma de n, lambda e a la menos lambda x. Esto si x es positiva y 0 si x es menor o igual que 0. La gamma la definimos por la integral 0 infinito de t a la n menos 1 e a la menos t respecto de t. La esperanza es n sobre lambda y la varianza n sobre lambda cuadrada. La beta, que luego vamos a hablar de estas betas, tiene una densidad que depende de una función beta mayúscula, x a la a menos 1 por 1 menos x a la b menos 1, si x está en el 0, 1 y 0 en cualquier otro caso. La beta mayúscula es otra de estas funciones integrales
que es la integral de 0 a 1 de x a la a menos 1, 1 menos x a la b menos 1, respecto de x. Y finalmente la distribución de Gauss o normal. Tiene dos parámetros que son la mu y la sigma cuadrada. La densidad es 1 sobre raíz de 2 pi sigma cuadrada e a la menos x menos mu cuadrada sobre 2 sigma cuadrada. La esperanza, que era el promedio, pues es mu, y la varianza es sigma cuadrada. Y vamos a decirle normal estándar o gaussiana estándar. Si la esperanza es 0 y la varianza es 1. Y vamos a hablar de... El caso especial de la normal para un vector aleatorio, ¿no? Si tenemos un vector aleatorio, con X distribuida como una normal, con su parámetro mu y sigma, y la Y también con sus propios parámetros. Entonces podemos plantear una distribución del vector aleatorio o una distribución bivariada, se le llama. En este caso, si escribimos K igual a 1 sobre 2 pi sigma x sigma y por la raíz de 1 menos rho cuadrada, donde rho es la correlación de x y y, el coeficiente de correlación de x y y, entonces la distribución normal bivariada es f de xy o f conjunta xy k por la exponencial de menos 1 sobre 2 por 1 menos rho cuadrada por x menos mu 1 sobre sigma 1, perdón, aquí es sigma 1 y sigma 2, sigma 1, sigma 2, cuadrado, menos 2 por la correlación, x menos mu 1 sobre sigma 1, y menos mu 2, sigma 2, más y menos mu 2 sobre sigma 2, cuadrito. Y en el caso independiente, o sea, que sean normales, pero que sean independientes, la correlación va a ser 0. Y la distribución normal bivariada pues va a ser simplemente 1 sobre 2 pi sigma 1 sigma 2 exponencial de menos 1 medio de x menos mu 1 sobre sigma 1 cuadrada más y menos mu y mu 2 sigma 2
cuadrada. Ok. Entonces, con esto tenemos de momento para trabajarle al problema de tiro. Pero ya nos volvimos a acabar el tiempo el día de hoy. Pero está bien, ¿no? Terminamos este primer repaso de prueba y empezamos en la siguiente sesión con el problema de tiro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar una función de distribución de cuando un tiro hacia un blanco produce el daño deseado. Entonces, por hoy parémosle aquí y nos vemos en la siguiente sesión.